qué jugador de Central Norte y de Juventud Antoniana traerían jugar a la selección argentina? Traeríamos jugar de la actualidad. De la actualidad. Yo al Bobby Armella. Al Bobby Armella. Al Bobby Armella, porque él que más corazón tiene y me parece que para un campeonato del mundo se necesita de su corazón y garra. Que por ahí, ya que el Pipa no anda muy dulce, al Rinrin va al Borín. ¡No! ¡Al Rinrin no te... Goleador en un campeonato. Está con grande el Rinrin, ¿eh? Claro. Amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Interior Futbolero, aquí desde la pantalla de TNT Sports, con el repaso del fútbol del interior, desde nuestra óptica, porque el Mundial aún no terminó. Claramente sí terminó para la selección argentina, pero todavía se sigue jugando. Y nosotros estamos aquí, en Kazán, y detrás mío pueden ver el Kremlin de Kazán, justamente uno de los edificios más emblemáticos que tiene la ciudad, aquí bien al este de la ciudad de Moscú. Ahora bien, me gustaría hacer un pequeño análisis, un pequeño comentario con respecto a lo que ha sido la eliminación de Argentina. Seguramente ya habrán escuchado miles de opiniones y miles de comentarios al respecto. Me parece que algunos pequeños detalles en particular. Me parece que la selección argentina tendrá que trabajar y muchísimo de una vez por todas proyectando a futuro. Creo que es un reclamo que se le viene haciendo a las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino y que creo que es con razón de pedirle trabajo continuo, ¿sí? Pero con una idea seria, con ideas claras. No simplemente es ganar todo en la vida, como ya lo hemos escuchado a lo largo de tanto tiempo, sino también tener una idea en claro, tener una ideología de juego, una identidad. Creo que Argentina eso no lo logró. La única identidad que tuvo en los cuatro partidos es simplemente pasar la pelota de lado a lado, y el único partido que logró ganar fue puro empuje, fue el partido frente a Nigeria, que claramente nos dio esa alegría y ese entusiasmo y esa esperanza, pero que con eso solo no alcanzaba. Lamentablemente no alcanza con el empuje y nada más. A la suerte hay que acompañarla con algo más, y la suerte no solamente no lo es todo en la vida, ¿no? No se puede directamente ganar un partido simplemente con suerte. Cuando todos pensábamos que la suerte estaba a nuestro lado por el gol de Gabriel Mercado y ganar transitoriamente 2-1 el partido, me parece que todos pensábamos que era posible de que Argentina podía llegar a clasificar, pero en esos 12 minutos de Francia fue realmente una ráfaga francesa que liquidó a Argentina y lo dejó sin ningún tipo de posibilidad para ganar el partido. Se lo notó hundido anímicamente al todo seleccionado, a Messi también, se lo notó preocupado, sin socio futbolístico, sin una idea clara dentro del equipo. Me parece que hay que acompañarlo, hay que cuidarlo de futbolísticamente hablando, creo. Y eso es lo que no se logró en la selección argentina, cuidar a Messi futbolísticamente hablando. No se hizo una asociación importante, no se tuvo una idea clara a lo largo de todo el Mundial. Fue un muy mal Mundial de Argentina. Creo que lo único que se rescató de bueno fue el empuje y las ganas que se puso frente al partido de Nigeria. Mucha gente se hizo muchísimos kilómetros para llegar hasta aquí, hasta Rusia, y lamentablemente se encontró con un equipo que no tenía una identidad de juego. Es hora de ponerse a trabajar. 4 años pensando en la Copa América que se viene y también en el Mundial de Qatar. Pero me parece que hay que empezar a pensar en una renovación. La renovación no es un reclamo, es una obligación. La identidad tampoco es un reclamo, claramente es una obligación también. Hay mucho por trabajar y la selección argentina tiene jugadores para elegir, tiene una gran cantidad de jugadores para elegir. Y creo que la renovación es necesaria, ya realmente es necesario darle paso a jugadores más jóvenes, a jugadores nuevos, a jugadores con ganas de mostrarse y mucho más. Ahora bien, dicho esto, les comentamos el programa que tenemos para comentarles en Interior Futbolero. Se vienen programas muy particulares, por supuesto con informes que tienen que ver con el fútbol del interior. 3 informes que hemos preparado para este programa. La historia de Marcos Rojo, quien fue el que nos dio
vida en ese partido frente a Nigeria, logrando el 2-1 y la victoria justamente frente a Nigeria. Rojo salió y surgió de AFI, de un club de La Plata, de las Malvinas de La Plata. Bueno, lo importante justamente es que nosotros estuvimos allí para contarles todo lo que ha sucedido justamente con Rojo, su historia particular, cómo lo han vivido, el gol contra Nigeria y la eliminación también frente a Francia. También tendremos un informe de cuando Loma Negra enfrentó a la Unión Soviética en el año 1982 y lo que ha ocurrido también en Tilcara. Todo el mundo sabe de que la última vez que salió Argentina campeón, los jugadores de la selección argentina fueron y prometieron que iban a volver para cumplir la promesa. La selección, los jugadores nunca volvieron. Se espera justamente que una selección de la actualidad vuelva a Tilcara para cumplir esa promesa. Hemos preparado esos tres informes para compartir con ustedes. Y el primero que tenemos para mostrarles justamente la historia de Marcos Rojo. El hombre que le dio vida a Argentina frente a Nigeria, surgido de un club de La Plata, sus inicios, todo como lo han vivido justamente el gol contra Nigeria y la eliminación contra Francia. Para la gente, para nosotros, para mí, para la gente del club, es un gran orgullo que un jugador tan humilde futbolísticamente, nacido en un club así humilde como este, haya llegado a ese lugar. El padre lo trajo a los 4 años, el padre fue un gran jugador de la Liga Amateur acá en La Plata, uno de los exquisitos era el padre jugando. Así que éramos amigos y bueno, yo justo dirigía la categoría 90, así que vino ese día, me dice, gringo, te traje este que me tiene loco con el fútbol en casa, todo el día pateando. Y se dio que justo yo dirigía esa categoría. Por ahí con la pelota no era muy habilidoso, pero en todo lo demás era distinto a todos y a todos los chicos que vimos acá durante años. Era distinto en el temperamento, en la manera de acordarse. A los 5 años se acordaba de chicos. Yo por ahí tengo videos filmados que él se acordaba, nosotros, la costumbre que había padres que entraban al vestuario filmando, y él se acordaba, me decía Mario, el 8 ese fue el que nos hizo el gol en Berizzo, y tenía 5 años, o sea, en esa cosa era distinto a todos, era impresionante eso. Mucho, pero él era sangre, era meter, era raspar, era tirarse al piso, trababa con la cabeza, no le importaba, no le importaba nada. Nosotros por ahí aflojábamos, nos quedábamos, bueno, él, y no podía perder ninguna. O sea, se enojaba, un día se enojó conmigo porque jugamos un torneo de penales acá en Malvinas y yo le gané, terminó enojado conmigo y se fue a la casa llorando. ¿Quién atajaba? ¿Cómo era? ¿Se turnaba? Claro, era mano a mano, atajábamos y pateábamos los dos. ¿Y atajando era bueno? No, no llegaba ni a palos al palo. No, atajaba bien, pero yo tuve una época que fui arquero también. Y después jugamos la revancha y después me terminó ganando, pero de grande. De chiquito le gané yo. Y acá jugaba de 5. Acá jugaba de 5 porque acá ha jugado 1000 partidos en esta cancha. Y siempre jugaba de 5 y llegaba de 2 y de 9. Llegaba, no, era una cosa impresionante. Lo que corría era imparable. Nosotros 3 compartíamos el medio. Era el 5, Marco, volante por izquierda, volante por derecha. Y nosotros nos cansábamos. Yo por derecha. Y nosotros nos cansábamos primero. O sea, Marco corría por nosotros el segundo tiempo. No, pero era impresionante. Era impresionante, loco. Lo que corría, cómo jugaba, cómo lo sentía. Terminaba el partido y perdíamos porque éramos de perder bastante. Y el único que salía llorando, que la sufría, era él, nosotros. O sea, fue. Decía, no era un partido, no estábamos jugando nada por ahí, Marco, pero él no se bancaba a perder. O sea, lo sufría los partidos como obra de grande, ¿viste? Así, no se puede creer. Él venía a las 10 de la mañana porque cuando jugábamos de locales él vivía acá a 4 cuadras. Así que ahí sí venía solo. De visitante yo lo tenía que ir a buscar sí o sí. Pero de local venía solo. Llegaba 2 horas antes,
Vos lo veías, siempre hasta lo agarraba de la oreja yo, porque claro, corría y jugaba con todas las categorías. Y bueno, cuando le tocaba jugar a él, por ahí estaba medio cansado. Y terminábamos de jugar nosotros y seguía jugando hasta que oscurecía. De los 4 años era distinto a todos. Eso te puedo asegurar que era la potencia que tenía, lo que sí, zurdo cerrado. O sea, sí o sí de zurda. ¿No ponía a la derecha? Nunca, ni para ponerse los dos pares de zapatillas, era para lo único. Pero no, zurdo cerrado, ha hecho goles de acá de zurda, siempre de lejos. Eso zapatazo que sacaba de cualquier lado, siempre de zurda, sí. Que tiene hoy él, lo aprendimos, qué sé yo, de mucha gente que conoces acá, que te enseña a tener los pies sobre la tierra y él, o sea, él eso lo transmite, ¿viste? Sí. ¿Qué crees que aprendió de acá, de este club, de este barrio, de ustedes? Y lo que yo digo, el potrero. El potrero el otro día, humildemente, de un canal, no sé, que por ahí futbolero, me preguntaban y yo le decía eso. El potrero es, él con él era categoría 90. Acá había chicos, con el Luli Agüet salió acá, era 87. Y el Luli lo elegía a él, pues cuando terminaban los partidos para jugar. O sea, estás hablando de 3 años de diferencia. Entonces, eso aprendió, que un chico de 8 años jugaba con uno de 12. Y eso es realmente el potrero, cuando hay 4 o 5 años de diferencia y vos sos el chico. Para el grande por ahí no, pero para el chico ese es el potrero. Entonces ahí se va haciendo, se fue armando, lloraba mucho porque perdía, porque el otro era más grande y se iba indignado a la casa, enojado porque perdía. Entonces eso hoy se ve que aprendió eso. Mirá, tiene una personalidad de oro. Es un capo, nunca se olvidó de sus raíces, nunca se olvidó de dónde salió, siempre se acuerda de los de siempre, nunca lo vas a ver que va, aunque él sea un jugador de la selección, del Manchester, nunca te va a demostrar que por ahí, no que sea más que vos, sino que por ahí está en otro target, nada que ver, él siempre viene acá, viene de Inglaterra y vos lo ves que viene acá a la cancha de Malvinas, viene, le da un abrazo a todos los chicos, se queda a ver los partidos, tomamos unos mates, ¿me entendés? Es uno más. Y yo creo que estudiante, yo creo que Verón y esa camada, él cayó en ese equipo que yo siempre lo cargo, entraba yo y jugaba bien ahí en ese estudiante. Y a él, estudiante, le exprimió eso, le exprimió el amor propio, le exprimió la sangre y le exprimió eso y lo perfeccionó. Entonces, él me ha mandado un mensaje en un momento que se sentaba entre Braña de Sábato y Verón. Y no sé, yo no he escuchado muchas cosas de esas a muchos chicos. Y bueno, él de ahí fue creciendo con esa familia de estudiantes que, ya te digo, cayó en el mejor o en uno de los mejores equipos de la historia de estudiantes. Verón, Braña, el Chino Benítez, lo agarraron y se lo llevaron con ellos. Lo pusieron abajo del ala. Entonces, él sacaba pecho. No, y él llegaba mal porque se había roto los ligamentos el año pasado. Siempre que el Manchester jugaba a las 3:30 de la tarde, siempre cortábamos antes de trabajar porque sabíamos que él jugaba. Y justo, increíble, prendemos la tele y lo veo tirado en el piso y ya con la cara aún le digo a mi hijo, sin saber nada, sin saber cómo iba el partido, sin saber nada, digo, este se lesionó. Se para, quiere correr y bueno, y ahí nos dimos cuenta, el otro día manda un audio llorando, pero no paraba de llorar en el audio que me manda, que estaba, se había roto los ligamentos y que estaba muy triste. Cuando clasificamos en Ecuador con los 3 goles de Messi, al otro día hablamos y él me cuenta que Sampaoli le manda un mensaje que es parte del equipo y que lo iba a tener en cuenta. Así que él ahí recién comienza recién a jugar porque estuvo 9 meses sin jugar. A uno por más que le duela, yo siempre digo, nosotros el fútbol acá es el mismo que aquel. Cuando uno está desordenado se ve en la cancha y se ven las caras y se ve en todos lados. Yo creo que Argentina no estaba bien, no estuvo bien con esta conducción, no arrancó bien. Y bueno, el primer partido fue parte de eso también, ¿no? Lo que pasa es que siempre, yo a veces digo, es más fácil echarle la culpa a veces a los que menos espalda tienen. Al Martino se tuvo que ir porque no le daban los jugadores para ir al Sudamérica, a las Olimpiadas. Entonces, eso no hace falta que Marco me cuente algo del vestuario. Eso es parte de todo esto. Lo de Tapia, son impresentables. Lo de San Paoli,
un técnico. Yo dirigí acá y tengo videos que yo con 8 años le hacía en el pizarrón. Y hoy me doy cuenta que era una locura lo que yo hacía, que le estaba diciendo a chicos de 8 años. Y este hombre le quiere dar una indicación a Messi, gritando y haciendo eso. Se saca la campera, parece un barra brava. O sea, son muy impresentables. Me parece lo de afuera es el reflejo de lo que pasó después en la cancha. Me doy cuenta eso de Mascherano sentado con el técnico en la tribuna escribiendo. Eso es un papelón. Eso yo dirijo acá la primera de este club. Y los jugadores a veces te dicen, por ahí no saques a este, no saques a qué, porque el jugador es el que juega. Entonces por ahí el jugador se siente bien con un compañero y eso pasa. Estamos hablando a nivel amateur, ¿no? Pero yo, para mí, ideal fútbol es el mismo. Pero hacerlo adelante de todos, que todo el mundo vea que te está dando. Eso, por eso te digo, eso marca lo que pasó después en el vestuario. No hace falta que uno cuente lo justo. Yo viendo eso me di cuenta que estaba todo mal. No sabía que era Marco. Te juro que cuando lo veo, digo, es Mesa. Como define, digo, es Mesa. Y no, era Marco, que no sabíamos por qué estaba ahí en el área definiendo con derecha, que, o sea, es zurdo. Y no se podía creer. Yo lloré como loco. Yo me abracé con mi hijo y lloraba como loco. Yo no pude hablar. Tuve media hora, 40 minutos que no podía hablar. Era llorar y bueno. Por eso, te vuelvo a repetir, es como si lo hubiese hecho mi hijo. ¿Te diste cuenta de una que era Marcos? No, para mí era, lo había hecho Mesa, ¿viste? Y cuando lo vi a Messi, a caballito de él, digo, bueno, lo hizo Marco, por favor, y ahí ya está, ahí ya exploté en alegría, en llanto, y no lo pude parar. Primero pensamos que fue Agüero. Salió Agüero de la montaña. Pensamos que fue Mesa, salió Mesa de la montaña. El último que salió fue Marco. Digo, fue él, así que no lo podíamos creer. No, pues aparte de derecha, y no es que fue de cabeza, de 9. No, claro, fue a buscar la pelota. Aparte vos te ponés a pensar, saca a Tagliafico y deja línea de 3 con Marco, Mercado y Otamendi. Tira al centro Mercado y hace el gol Marco. ¿Quién estaba marcando en el fondo? Y atrás a pensar que era Marco el gol. No se podía creer. O sea, se la jugó y fue y lo hizo. No vi nada, estábamos tirados en el piso con mi hijo, mi mujer, con todo. Una de mis hijas gritaba que había sido Marcos. Perdón. Y no me había dado cuenta. Me di cuenta cuando esperaba que salga la montaña de jugadores a ver quién era el último en salir. Porque realmente no. Ni, aparte, también con el criterio de uno, me parece que estábamos mirando en ese momento Canal 7 y el que transmitía tampoco sabía quién era porque dijo, no me importa quién lo hizo. Así que yo digo, si uno sabe cómo sea, fue una incertidumbre ahí un ratito hasta que lo vemos levantarse ahí, ¿no? Y ahí sí, ya levanté el televisor, abracé el televisor, bailé. Fue. Es más, he escuchado a jugadores de primera que le han hecho reportaje y han dicho que fue el gol que más grité, por decir un jugador. Y entonces como que uno también doble el orgullo, ¿no? De ni bien por Argentina y porque lo haya hecho él, que el gol se haya gritado de esa manera en todo el país, o en el mundo, los portales del mundo, estaba la cara de rojo. Él fue la cara, él puso la cara y ya con el hecho de que esté él, la gente se acerca. Ya es del club de Marco Rojo. Es un chico que nunca se le subió el estrellato que tiene él, que es una estrella de fútbol hoy. Cuando nosotros volvimos, un día nos juntamos y me dice, Germi, fui a ver a Malvina y un desastre la cancha. Me dio pena, me dice, ¿cómo está el club tan decaído? Vamos a volver, vamos a ver qué podemos hacer. Y bueno, dale, pero vamos a hablar con el gringo, con tu viejo. Me dice que vuelva tu viejo al buffet, que, como éramos chicos, ¿viste? Y bueno, de ese día volvimos, empezamos a laburar y hoy gracias a Dios está creciendo el club como loco. En parte gracias a él y gracias a la gente que está laburando, ¿no? ¿Puedes meter un federal en algún momento, decís? Y no sé, por ahí cuando vuelva, con 10 añitos más, que se canse de ir a entrenar todos los días, que venga a entrenar 2 veces por semana acá con nosotros, por ahí que te dice que sí. Sí, tengo la firma de él. Que la hicimos en casa un día que él fue a comer y justo estaba el tatuador amigo y me le dije que me lo firmara y que me lo tatuara. ¿Por qué?
Y porque yo lo quiero mucho, se tatúan a Maradona y yo me lo tatué a Marco Rojo. Expreso Logruno te brinda la seguridad en todos tus proyectos, puerta a puerta, destino a destino, con la seguridad y la rapidez que solo una empresa santiagueña te lo puede brindar. En el camino del crecimiento, nada nos detiene. Y allí pasó lo de Marcos Rojo y ahora se nos va a venir, después de la pausa, dos informes más, como prometimos. Lo de Tilcara y también el partido de Loma Negra contra la Unión Soviética.